Marie-Marie Lamien. Marie-Marie Lamien. Queríamos agradecerle por esta nota y queríamos preguntarle el motivo de la reunión hoy aquí en la coordinadora del Parlamento. Bueno, me quedé un chipaipín, feimo también, aprecha un meche su guantati. Un puche, al que tú hay. Chipare tu aple, William Felitati, hey, con puche. Me llamo Gai, con Kimai Gantati, con Mekesungu. Pues a que son usted. Ni lai, pues a que son. ¿Sí? Femich Pian. Lo que nosotros hemos estado reunidos para decir lo que están haciendo los señores políticos. Desobedeciendo la tierra que nosotros tenemos y hablamos, nuestra padre y nuestra madre, que son el verdadero dueño de esta tierra. No es que se vengan a burlarse, ni llevarlo por delante, ni quererse de creer que son dioses, pero no son dioses. Tampoco no es poderoso como ellos quieren. Lo que quieren es eliminar el indígena para que deje la tierra libre y que puedan hacer lo que se le antojan ellos con la tierra. Ensuciar el agua, ensuciar el ambiente. Y toda esa cosa está ocurriendo ahora porque no se fijan. Traen su político. Traen sus asesores, que son abogados, que son de letra, de mucho poder y técnico, que también lo están mintiendo y engañándolo, que no ensucian el agua. ¿Nosotros lo va a hacer pasar? No, no lo va a arrastrar así nomás, como ellos quieren hacerlo. Nosotros sabemos los movimientos que está haciendo la tierra, los que está formando. Hoy todos los problemas que va a venir son la falta de comida y la falta de animales que están desapareciendo por culpa de ellos, porque no han hecho nada, un trabajo como tiene que ser, porque son defensores de aquellos capitalistas que traen millones y millones de dinero que están derrochando en los pueblos para decir que la gente van a estar bien alimentada. Se van a alimentar aquellos acomodados del Estado. Eso se van a alimentar. No los indígenas. Los indígenas tienen que desaparecer, como ellos dicen. Porque en 1983 esto fue formado el grupo de indígenas para trabajar. Ya lo sabía, todo el mundo lo sabía que iba a ocurrir todo esto, de hace muchísimos años ya. Por eso nosotros tenemos nuestro derecho de defendernos y también tomar conciencia nuestro hermano. Tampoco ellos no se dan cuenta de lo que está pasando con la tierra, lo que está pasando nuestra madre tierra y nuestro padre, que lo está defendiendo siempre, pero desgraciadamente vamos a caer en la misma mano que van a caer también los blancos. No sé si estos señores van a entender, si van a comprender o no van a comprender lo que están haciendo, rompiendo tierra donde están los indígenas, donde están las reservas indígenas. Están puestos. Todavía no puedo llegar a comprender lo que están haciendo con la tierra y con el agua. Ya los animales ya están perdiendo mucho. Lo están envenenando, matando la comida que comemos nosotros, matando las plantas, que también está molestando todo eso. Cuando se desaparezca eso, nosotros lo vamos a terminar junto con los blancos.
también. Pero ellos no lo tienen en cuenta eso. Son mucho estudiosos, pero no, los estudios no sé dónde lo tienen. Ya lo están invadiendo. Ya están rompiendo el cerro y donde están los cementerios, donde están los tehuelches, han hecho desastre y rompiendo agua, desapareciendo agua. La línea sur no tiene ya agua. Ojo de agua, se están secando. Las lagunas están quedando sin agua. No se puede sembrar. Los animales están muriendo. No se dan cuenta. Gente que se ponen al frente de una defensa del Estado y siguen con eso, con ese trabajo. Bueno, muchísimas gracias también por esta nota y Peucayal. Campo Callar.